Pues vamos a empezar. Ay, que se me va. Saludos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo para explicaros un poco cómo protejo yo mi máquina PEN, la FK Iron Flux. Pero es un método que más o menos se puede aplicar a cualquier máquina de estilo PEN. Así que espero que nada, que os guste el vídeo y vamos a por ello. Bueno, chicos, pues aquí como veis tengo la máquina flux, pero valdría cualquiera, las vendas grab y el fill. Cualquier máquina pen, al ser alargada y vertical, es bastante sencillo. Y este sería el truco más barato: que sería cogiendo el papel fill. Lo extendemos bien y rodeamos toda la máquina en su extensión. Con una vuelta sería suficiente. Aplastamos para que no haya flecos y ya la tendríamos. Claro, ahora decís, no puedo sacar o meter la aguja girando el grip porque está el film. Pues sí, porque el film nos permite hacerlo con un movimiento bastante sencillo. Que la verdad, yo cuando lo descubrí, como veis. Es sencillo, el fil se rompe y ya nos lo permite. Después eh, abriremos la boquilla. Primero vamos a poner el gruap. Como tenemos el fil por debajo, el gruap ya no haría falta que le demos muchísimas vueltas. No haría falta tres o cuatro vueltas, ya que como sabéis el gruap es poroso, sino que con una o dos vueltas sería suficiente. Dejando como veis este fleco en el anillo de arriba para que cuando todo el grip, se ensucie, sea fácil de mover y de retirar sin demasiada complicación. Ahora con unas tijeras perforamos un poquito y ya tendríamos el agujero justo para poder poner el cartucho y tendríamos la máquina totalmente protegida. Fácil y barato. Este método es un poco más complicado pero tampoco demasiado... El anterior, aquí tendremos también que usar el grab, las tijeras y esto. Estos son unos adhesivos para las fuentes de alimentación. Es un rollo de adhesivos que ya vienen cortados y que lo único que vienen en tiras alargadas. Entonces, retiramos una de las tiras y lo que vamos a hacer es adherirlo en dos partes a la máquina flux. Primero, a mí siempre me gusta empezar por la de la batería. Entonces la pego bien y lo que voy haciendo es rodeando toda la máquina, estirando bien el adhesivo. Esto es un poco complicado si lo hacéis con guantes, así que yo os recomiendo que si lo hacéis sin guantes, primero, como siempre, os desinfectéis bien las manos. Aplanamos ahí arriba y ya tendríamos la primera parte que no tiene absolutamente ningún tipo de acceso y está totalmente protegida. Ahora cogemos una segunda capa. Esta segunda capa irá en la parte de abajo de la máquina pen y que es la que protegerá el grip de forma independiente, permitiéndonos sacar o meter la aguja girando el grip. En este caso, la máquina flux, como veis, tiene un grip bastante corto y sobra bastante adhesivo. Entonces la mejor manera que he descubierto es haciendo una pequeña doblez que irá pegada a la punta para que luego sea más fácil de recortar con la tijera. Lo unimos lo más pegado posible al anillo y lo vamos pegando muy bien al grip, de forma que el adhesivo se adhiera muy bien y no haya ningún tipo de abertura o hueco. Al haber hecho el dobladillo, la parte de arriba no se pega entre sí y es mucho más sencillo que podamos cortar con las tijeras y vayamos recortando un poquito para liberar la parte de la boquilla. En la Flux, como la boquilla es inclinada, a lo mejor os cuesta un poco más. En las máquinas PEN que tengan la boquilla totalmente cortada en 90, pues es un poco más sencillo. Pero vamos, que tampoco es nada complicado. Es un sistema que, como podéis observar, es muy sencillo. Ya tenemos la boquilla totalmente liberada. Ahora pondremos el Grub. El Grub, como siempre os recomiendo, al ser poroso, tenéis que darle varias vueltas, ¿vale? Con una no sería suficiente. Entonces le vamos a dar unas cuantas vueltas porque aparte, como hemos dejado la boquilla un poco liberada, pues así la protegemos mejor. Y así estaría totalmente protegida la máquina. Sencillo y 100% fiable. Bueno, ya está aquí el vídeo tutorial, el mini vídeo con el consejo del día. Espero que os haya gustado. Si os ha servido, por favor compartidlo por las redes sociales para que más gente se beneficie de este método. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!